Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Porque yo no escucho a nadie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y volver a entrar. Da gusto ver a tantos jóvenes y también a caras conocidas. No me veo. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Soy Mari Carmen, ingeniero. No te veo, Mari. Ah, ya te vi. Aquí ando, aquí ando. Excelente, ahí está Pili también, mira, muy seriecita, ¿quién la ve? Hola Felipe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Las dos Pilis, la de rojo y la de blanco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bendito sea Dios, aquí esperándolos. Hola Felipe, buenas hola. Tardes. Hola Pilares. Hola Pilaricas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Dónde está el jefe y la jefa? A Suani, tenía mucho tiempo que no veía a Suani, aquí la estoy viendo. No me escucha, apenas está conectando. Y el tocayo, Felipe Tellez, míralo, ahí entra en la oscuridad, pero ahí está. Qué gusto verte, tocayazo. El gusto es mío. Un abrazo. Ay, hasta qué... Tehuacán. No, ahorita estás en Puebla, ¿no? Ahorita estoy en Puebla, regresé el domingo de allá. Qué bueno, tocayo. Pues ya están ahí los jefes. Ahora sí que vamos a darle, que es mole de olla. Perfecto, voy a silenciar mi micrófono. Saludos a yo todos. Yo también. Para no hacer saludos ruido. A todos. Ay, saludos a todos. De aquí de Texutlán. Saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, compañeros. Abrazos a todos. Un gusto verlos. Saludos a todos. Saludos a los 99, porque estoy contando que somos 100. Creo que el Zoom es el más económico, el que compraron. Máximo 100. Ay, me van a correr, ahorita me van a silenciar, ya mejor me callo yo solo. Inge, guarde silencio y compórtese. Hola a todos. Hola a todos, muy buenas tardes, noches ya. Sean todos y todas bienvenidos a la primera reunión virtual con la militancia. Sepan que su participación es sumamente importante y su participación le da vida a nuestro partido. Gracias por todas sus preguntas, por sus comentarios, por sus consejos y recomendaciones. Sepan que todos serán llevados a nuestros diferentes secretarios y áreas del partido y serán atendidas en lo más breve posible. Les pedimos amablemente que en el desarrollo de esta junta virtual seamos sumamente respetuosos con las participaciones de todos, que permanezcamos con nuestro micrófono apagado, a menos que se nos otorgue el uso de la palabra, para que así podamos mantener en orden esta sala, en la medida de sus posibilidades, y para que podamos tener una foto que podamos compartir en redes sociales, intenten mantener su pantalla prendida en video para que todos se vean ahí y nos estemos saludando constantemente. Estamos a punto de comenzar esta junta virtual. Sean en verdad bienvenidos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Reitero, nuestra participación constante le da vida a nuestro partido.
Vamos con un breve video y comenzamos esta reunión virtual. Bienvenidos. Sí, pero no sé. Carlos, tienes silenciado tu micrófono, Carlos. Sí, listo. Muchísimas gracias, Felipe. Un saludo hasta Guadalajara. ¿Cuál es el mejor partido de México? Vamos con el video. Ya hemos tenido una pequeña. Hice una. Con él. ¿Cuál es el mejor partido de México? Hice una búsqueda y esto fue lo que encontré. Acción Nacional es el mejor partido de México. Partido que defienda las energías limpias. La generación de energía limpia con paneles solares en todos los hogares de México. Un partido que nos escuche. Un partido que nos brinde mejores oportunidades para las y los mexicanos. Partido de innovación. Claro, el mejor partido de México, sin duda, es Acción Nacional. ¿Cuál es el mejor partido? Listo, continuamos con nuestra reunión. Muchísimas gracias a los demás compañeros que se siguen integrando a esta reunión. Les informo que estamos ya presentes todos en esta reunión, nuestra primera junta virtual. Sé que podrán entender que tenemos algunas imprecisiones porque es la primera, pero poco a poco irán mejorando y las haremos cada vez más constantes. Presidenta, secretario, les doy la bienvenida a esta su reunión, la primera junta virtual con la militancia. Debemos estar muy agradecidos por la participación de tantas y tantos compañeros del partido de todo el estado. No sé si nos puedan compartir un mensaje de bienvenida, presidenta, secretario. Muy buenas tardes, queridas y queridos panistas de todo el estado. De verdad nos encontramos bien felices de estar aquí reunidos todo el comité directivo estatal que está en las diferentes pantallas. Ustedes los podrán ahí localizar entre los participantes. Le doy las tardes también a mi secretario general, Marcos Castro, en esta primera reunión virtual con la militancia. El objetivo de esta reunión, queridas amigas y queridos amigos, es poderlos escuchar a ustedes y poder darles también información de lo que hemos estado haciendo en estos tres primeros meses de la nueva dirigencia estatal. Hemos estado haciendo muchas actividades que a continuación les vamos a narrar, pero sobre todo también tenemos un espacio en esta reunión para que ustedes puedan compartir sus inquietudes, que nos puedan decir qué opinan, qué rumbo debe de tomar el partido, en fin, todas sus opiniones. Que hagamos esta retroalimentación de opiniones y de todo tipo de comentarios, porque es una de las cosas que la militancia más está necesitando. Nos han dicho mucho durante varios meses que se han sentido olvidados y que han sentido que la militancia no se siente escuchada. Queremos cambiar eso. Queremos hacer del Partido Acción Nacional
de esta dirigencia, un partido que escucha a sus militantes. Por tal motivo vamos a hacer estas reuniones virtuales de manera muy regular para que ustedes tengan un canal de comunicación. Desde luego tienen las redes sociales, está la página del partido, están muchos, estamos organizando varias reuniones, varias giras en el interior del estado, pero este ejercicio es muy importante. Estamos retomando las nuevas tecnologías que tenemos a disposición, que la pandemia probó ser de mucha utilidad para entrar en contacto con las personas y queremos que la hagan suya. Entonces les damos la bienvenida y de verdad estamos muy agradecidos que en esta primera reunión virtual haya tanta gente de todo el estado conectado, secretario. Así es, muchas gracias, presidenta. Un saludo a todos nuestros amigos militantes del partido. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos. Esta nueva herramienta que nos provee el Zoom nos da esta posibilidad de estar conectados. Ya lo dijo la presidenta, queremos escuchar qué están pensando, qué están viendo, justamente para que podamos complementar el trabajo del partido. Ustedes verán ahora en esta reunión lo que hemos hecho hasta ahora, que se han hecho muchas cosas, pero queremos seguir haciendo más. Y ahora estaremos arrancándonos con esta modalidad. Les pedimos a ustedes, porque hemos tenido reuniones presenciales, pero les pedimos que transmitan esto, que la militancia sepa que estamos haciendo esto. Hoy en día faltarán muchos más que no se podrán conectar, pero ustedes nos van a ayudar a transmitir este mensaje y a reproducirlo. De verdad, esperamos que sea de su agrado, que sea útil para la militancia del partido y nos arrancamos si no tienen inconveniente. Claro que sí, bienvenidas a todas y a todos. Perfecto. Muchísimas gracias, presidenta y secretario, por esta bienvenida. Tenemos preparada una presentación para poder informar a nuestros más compañeros que están presentes en esta sala sobre los diferentes colaboradores que estamos en el Comité Directivo Estatal. Secretario, no sé si guste platicarnos, por favor. Claro. Con el permiso de la presidenta y sobre todo insistiendo en que ustedes ya la conocen a nuestra presidenta estatal y que sería redundante insistir en toda la labor que ha hecho hacia dentro del partido. Pero vamos justamente con la presidenta, ella encabeza todos estos esfuerzos, posteriormente está su servidor como secretario general del Comité Directivo Estatal y después tendremos ahí, si ustedes ven a Verónica Ruiz, que muchos de ustedes la conocen, y no solamente esta es una labor muy importante coordinando todo lo que tiene que ver con la parte ya más centralizada en la presidencia del partido, sino además tiene un área que es sumamente importante para el trabajo y los trabajos de este comité estatal y que es justamente la titularidad de la unidad de transparencia. Es Verónica Ruiz Valdés. Posteriormente les presento a Pilar Aguilar Nájera, que es secretaria general adjunta de esta secretaría general, que también ustedes la conocen, que ha tenido una labor muy intensa dentro del partido durante muchos años. Posteriormente quisiera presentarles a José Sánchez Aguilar, secretario general adjunto también, que además ustedes lo conocen, también tiene un trabajo muy intenso dentro del partido, ya ha tenido ya cargos en la dirigencia estatal en anteriores y hoy es secretario general adjunto. Posteriormente les quiero presentar a Chucho Cortés, Jesús Cortés Rojas, que es el tesorero de este comité estatal, justamente también ya tiene mucha experiencia en esta labor, que además es una labor sumamente complicada con todos los procesos que hoy en día se tienen que rendir cuentas con el financiamiento público. Más adelante tenemos a Lolita Parra, expresidenta municipal, exdiputada federal y hoy secretaria de Acción de Gobierno de este comité estatal. Continuamos con María Mercedes Aguilar López, también exdiputada federal, exsecretaria particular del exgobernador Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, quien también nos ayuda, nos alimenta el trabajo en este Comité Directivo Estatal. Más adelante tenemos a Pilar Vargas Morán, quien es justamente nuestra promoción política de la mujer, con un trabajo muy amplio, muy fuerte y sobre todo con una presencia muy importante en las redes sociales. Más adelante la acompaña también Dolores Gaviño, que es justamente ya ha sido regidora, tiene una labor bastante intensa también con respecto al trabajo de mujeres y hoy acompaña a Pili Vargas en esta secretaría como directora de promoción política de la mujer. Más adelante tenemos a
Juan Andrés Ramos, que es muy importante, tiene mucha experiencia en los temas del área del campo, que es una secretaría que hemos implementado en este comité directivo estatal como un área que tenemos que fortalecer justamente con esta lógica del Partido Acción Nacional. Posteriormente viene Jorge Jiménez como secretario jurídico, justamente en esta área que es muy importante hoy, sobre todo con todos estos procesos estatutarios y reglamentarios que tiene el partido, y en este caso él es el secretario jurídico del Comité Directivo Estatal. Posteriormente tenemos a Carolina Ramírez Jiménez como secretaria de Formación y Capacitación, con una amplia labor en el partido desde el juvenil, y la acompaña también Juan Bonaga, que también conoce muy bien el estado y el área de capacitación. También les presento a Daniel Solís Salazar, que es el secretario de Estudios y que además tenía una amplia trayectoria dentro del partido, conoce muy bien el estado, lo mismo que Miguel Abad, quien lo acompaña como director del el área de estudios. Más adelante tenemos a Carlos Enrique Pando, que es justamente quien ha provocado esta reunión con la militancia. Él es secretario de Atención a la Militancia, y al cual le agradecemos mucho este esfuerzo de poder entablar este mecanismo de comunicación. En el área de comunicación justamente está Abel Hernández, que todos ustedes lo conocen, ha sido también ya secretario de comunicación, y lo acompañan a Sonny López Díaz como directora de comunicación social y a Celia García como directora de contenidos digitales. Más adelante están también nuestros amigos Rafael von Rasfer, que todos ustedes lo conocen, él es el secretario de Fortalecimiento Interno, ya ha sido diputado local, ha tenido algunos cargos en el partido y hoy es el titular de esta área que es de suma importancia justamente para el trabajo del Comité Directivo Estatal. Lo acompaña el Esván Ramírez, que también ha sido ya secretario de Capacitación, y hoy lo acompaña en el área de Fortalecimiento Interno. También está aquí y les presento Alejandro Gómez, que es el nuevo secretario juvenil estatal, que además ha sido un trabajo muy intenso el que ha realizado y que hoy en día estará haciendo también un esfuerzo mayor para poder conquistar esta área juvenil que nos es tan importante. Les presento también, que ya lo conocen ustedes, a Jorge Moya, tiene experiencia en los temas electorales y será justamente nuestro director de asuntos electorales en este comité directivo estatal. Pues bien, no solamente son ellos, hay ahora en el Comité Directivo Estatal, todos nos reiteramos a su servicio, estamos aquí para servirles, para servirle a la militancia, a las dirigencias municipales y por supuesto a todos los ciudadanos que se interesen en participar hacia dentro del PAN. Sí, yo nomás quisiera agregar, secretario, si me lo permites, decirle a la militancia que estamos muy orgullosos del equipo que hemos formado. Como ustedes pueden ver, no hay ni una sola persona improvisada. Todos tienen una gran trayectoria en el partido, todos tienen una gran capacidad para ejercer los cargos que están ejerciendo y realmente son personas en las que confiamos muchísimo para que en este partido salgan bien las cosas y podamos servir a la militancia y a la ciudadanía. Y desde luego tengamos lo principal que persigue un partido político, que son los triunfos electorales. Muchísimas gracias por esta presentación, secretario, presidenta. Permítanme comentarles, en el chat algunos amigos que están en esta junta virtual nos están mandando saludos. Tenemos presencia de compañeros de Zapotitlán, Tehuacán, Izúcar, Teciutlán. Saludos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. De Cuautlancingo, de San Andrés, de San Pedro, de Jicotepec, de Amozoc, nos están enviando sus saludos desde Zacapuaxtla también. Sepan también que esta reunión se va a retransmitir en nuestras redes sociales, en un momento más se las vamos a compartir para que ustedes puedan seguir también esta transmisión y nos ayuden a que lleguemos a más compañeros que sepan de estas reuniones que estamos haciendo. Muchísimas gracias, en verdad, presidente y secretario, por esta presentación. El objetivo de esta junta virtual es hacer del conocimiento a nuestros compañeros militantes las diferentes actividades que hemos estado realizando y posteriormente poder resolver sus dudas. Presidenta, secretario, sepan que tenemos una presentación lista para poder informar a la militancia. Les dejo el uso de la palabra. Adelante con la presentación. Es una presentación breve que les vamos a compartir a ustedes, en las que vamos a presentar pues las más actividades más relevantes que hemos tenido durante estos 3 meses que hemos estado al cargo
desde el 18 de diciembre a la fecha, un poquito más de 3 meses. Estas actividades relevantes son las siguientes. Bueno, en cuanto a la Secretaría de Fortalecimiento Interno, si nos permiten unos segundos para hacer unos ajustes aquí que sobre la presentación que les estaba yo refiriendo, unos segundos arreglamos. ¿Te parece que no se estaba viendo en las pantallas de todos ustedes? Por lo pronto vamos a saludar en lo que está lista la presentación para que ustedes la puedan visualizar. Ya está presente. ¿Ya está? ¿Ahora sí seguro? ¿Seguro? Sale. ¿Seguro? Bueno, sale. Bueno, entonces estas actividades relevantes... por WhatsApp o Facebook. Yo aprovecho para saludar a Mercedes Aguilar. Hace muchos años que no te veo, Mercedes. Igualmente, mucho gusto de saludarlos. A la orden. Ah, ahí ya lo cargaron. Ajá, con. Lo cargas, o sea, te dices, te lo mando. Porque ahí puede ser, pero... Podemos platicarles entonces, tenemos dificultades para poner propiamente la presentación en pantalla, pero les podemos platicar que tenemos 8 giras regionales que ya hemos realizado. Estamos con estas actividades de manera muy intensa desde que comenzamos en la dirigencia y estas giras regionales, secretario, se han llevado a cabo en diferentes municipios. Sí, así es. De hecho, hemos tenido contacto con 80 estructuras municipales y los municipios en donde hemos acercado a estas reuniones regionales, distritales, son los siguientes. A ver, denme un segundo. Bien, son los siguientes municipios. Vamos a comentarlos, es Atlixco, Tehuacán, Ajalpan, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Amozoca, ahí tenemos Tina Rola, encabezado, Huauchinango, Libres, Zacapuaxtla, Atempan. Tezuitlán y obviamente Amozoc. Estos son los municipios en los que hemos citado a las reuniones distritales, hemos tenido muy buena asistencia, Tepeaca, Acatlán, y en los cuales hemos estado justamente, como esta última ocasión, Chiquiquila, saludando a la militancia, no solamente del municipio, sino de los municipios cercanos, hablando con los presidentes de estructura, con la militancia y con los cuales hemos estado entablando este diálogo que comentábamos al inicio. También estamos reencontrándonos, poniendo a la institución por encima de las diferencias. Ese es, secretario y queridos panistas que nos están escuchando, la principal meta de que estemos nosotros recorriendo el Estado. Reencontrándonos con todos y haciéndoles pasar nuestra propuesta de unidad y de reencuentro.
Pronto vamos a visitar también, además de lo que ya les platicamos, vamos a estar también en Palmar de Bravo, en Chicmecatitlán, en Chiautla de Tapia, en Izúcar de Matamoros y en Chalchicumula de Sesma, en Ciudad Serrán. Vamos a invitarlos a todos por medio de nuestras redes sociales y por medio de nuestros delegados para que ustedes asistan a estas próximas reuniones que vamos a estar organizando, las próximas giras, secretario. Así es, estén muy atentos para que puedan acompañarnos, para que puedan estar ahí con nosotros. Vamos a mencionar solamente algunas de todas las actividades que hemos generado en este trimestre, lo que se ha venido trabajando, presidenta, para que la militancia que nos ve y nos escucha en este momento pueda estar enterada. Vamos a comentar, para dar inicio, el tema de promoción política de la mujer. Claro, en promoción política de la mujer he estado trabajando mucho, porque como ustedes saben, el mes de marzo es el mes de la mujer. Entonces, más de 400 mujeres asistieron a San Andrés, Cholula, ahí nos acompañaron más de 400 en un evento muy bonito con mujeres para conmemorar el Día de la Mujer. Y bueno, es importante mencionar que la participación política de la mujer panista, así como la capacitación que se requiere, es uno de los principales objetivos que este comité estatal se ha trazado. Para ello, se han realizado 12 talleres y reuniones aprovechando las nuevas tecnologías como esta, que es el tema del Zoom, y obviamente las que son de manera presencial. Tenía un total de casi 800 mujeres capacitadas y acercadas justamente a esta área que es de suma importancia para el Comité Directivo Estatal. Tenía algunos temas muy importantes y que han insistido mucho en la presidenta que puedan tocar. Así es, que estas casi 800 mujeres, estimada militancia, han asistido a diferentes paneles y a diferentes conferencias y cursos, como es el papel de la mujer en el PAN, la estrategia de contenido en redes sociales, un tema muy importante hoy en día, temas también profundos como el del amor propio, estrategias y cursos muy innovadores como el de Lego Serious Play, y desde luego la presentación que recientemente se llevó a cabo el día de ayer del libro Cerrando Brechas de Género. Así es, y me parece que es muy importante que lo que nosotros estamos insistiendo es que la militancia y que todo el mundo conozca los planes de trabajo. Y para esto se ha estado insistiendo mucho justamente en visitar dos municipios que ya hemos comentado, pero con especial énfasis se ha visitado Atlixco, San Martín, Texmelucan, Tehuacán, San Andrés, Cholula y por supuesto Puebla Capital. Acción Juvenil. Bueno, producto de la octava Asamblea Estatal de Acción Juvenil en Puebla. Hoy tenemos un flamante secretario que con ánimo renovado ha emprendido el trabajo de construir la plataforma juvenil del 2024. Ustedes saben que el tema juvenil es un tema muy importante que hemos estado reiterando mucho, tanto el secretario como yo, para subsanar, digamos, la falta de cuadros juveniles que tenemos en el Partido Acción Nacional. Así es de que pues, le vamos a echar muchísimas ganas, secretario, militancia, para poder impulsar a jóvenes nuevos en el partido. Así es. Y obviamente la Secretaría Juvenil ha realizado 10 giras, que es muy importante que las conozcan, ya lo mencionamos ahorita, pero vamos a insistir, 10 giras municipales impartiendo cursos y construyendo redes de jóvenes en los siguientes municipios: Zacapoaxtla, Libres, Tezitlán, Atempan, Chignahuapan, Tehuacán, Amozoc, San Martín, Texmelucan, Atlixco, Tepeaca y Puebla Capital. Nuestro nuevo dirigente de Acción Juvenil Puebla se hizo presente en la primera sesión nacional ordinaria de secretarios estatales de Acción Juvenil en el Comité Ejecutivo Nacional, que es un evento que se llevó a cabo la semana pasada y que varias secretarías y el secretario y yo estuvimos ahí presentes en el Comité Ejecutivo Nacional. También participó la Secretaría Juvenil en la instalación del Consejo Nacional Juvenil, acompañando a las dos poblanas que nos representan en este órgano nacional. Y bueno, es importante insistir en que comenzamos las visitas, con las cuales estaremos acercando la agenda legislativa humanista a los jóvenes panistas de nuestro estado. Y desde luego, compañeros panistas, ¿conocen a alguien entre 18 y 26 años? Pues realmente anímelos a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a que se metan al Partido Acción Nacional. Acérquense con nosotros
y pues vamos a darle a la patria una esperanza presente, nuevos jóvenes en los cuadros de Acción Nacional. Bueno, vamos a hablarles de la Secretaría de Capacitación, que también es de suma importancia. En tan solo 3 meses esta Secretaría, 3 meses de trabajo, ha logrado llevar a cabo 23 talleres de introducción al partido, capacitando a más de 400 ciudadanos que tienen ganas de pertenecer al PAN. Y, por supuesto, yo les insistiríamos que si quieren recibir un curso, se acerquen al Comité Directivo Estatal, se acerquen a los comités municipales y, por supuesto, estén al pendiente de lo que sucede en la página oficial del PAN en Puebla. En la Secretaría del Campo, pues estamos conformando, como decía el secretario hace rato, que presentaba al secretario, la Red Azul del Campo. Tenemos realmente una falta tanto de militancia como de trabajo. El Partido Acción Nacional en el campo se nos ha criticado por eso, y por eso estamos con este objetivo vinculando a los panistas que se desempeñan en el sector agropecuario con la agenda humanista. Próximamente va a haber foros y capacitaciones exactamente en esta materia. Bueno, también vamos a hablarles una de las áreas que también es de suma importancia, la Secretaría de Vinculación. Se han llevado a cabo diversas reuniones con actores de alta relevancia en el sector empresarial, educativo, cultural, ambiental, religioso y político. Esto con el objetivo de acercar al partido con la sociedad y fortalecer este diálogo entre actores y grupos políticos, promoviendo acuerdos y alianzas que ayuden a que el partido esté más cercano a la sociedad. Y acuérdense, queridos panistas, que son, no solamente es vincularlos entre nosotros, que acercarnos a la sociedad por medio del trabajo de la Secretaría de Vinculación es sumamente importante, sobre todo en vista de las próximas elecciones del 2024. Bien, ahora vamos a hablar de la Secretaría de Acción de Gobierno, y nos parece importante que ustedes sepan que hemos puesto manos a la obra para recuperar la comunicación efectiva con los ayuntamientos, funcionarios y representantes de elección popular emanados de Acción Nacional, con el fin de consolidar una estructura sólida en los municipios de cara al 2024. Vamos a mantener a todos los municipios que gobernamos, por lo menos los votos que ya tuvimos en la elección pasada, y desde luego vamos a tener bastantes más con el trabajo coordinado entre ustedes y nosotros. Vamos a corregir el rumbo del Estado de Puebla también. Y en ese sentido también, de informarles a ustedes que ya se le tomó protesta al sistema PAN. Vino el presidente nacional, Marco Cortés, a tomarle protesta a diputados locales, federales, a presidentes municipales y presidentas municipales y a regidores. Este es un sistema muy importante, estimada militancia, secretario, porque es el que le da cohesión a todo el trabajo del partido dentro de un contexto de coordinación entre todos los actores políticos emanados del partido. Así que vamos a hablar también de la Secretaría de Elecciones. Es muy importante. Esta secretaría ha estado haciendo un esfuerzo enorme, porque además no solamente llegamos de manera inicial en el año al Comité Estatal, sino que nos tuvimos que enfrentar de manera inmediata a elecciones extraordinarias. Esta secretaría coordinó y capacitó al Ejército Electoral que participó durante la jornada en estas elecciones extraordinarias del 2022 en los municipios de San José Miahuatlán y Santa Rita Tlahuapa. Y además nos estamos preparando porque, como ustedes saben, el próximo domingo hay que cuidar las casillas en el proceso de consulta popular de revocación del mandato de este 10 de abril, que aunque, como también ustedes sabrán, la línea del partido es no participar, es decir, no ir a votar ni a favor ni en contra, es muy importante que cuidemos las casillas. Y en eso estamos abocados en este momento. Bien, y vamos a hablar también de lo que ha hecho la Secretaría Jurídica, que es de suma importancia, y por lo tanto y por supuesto ha efectuado la renovación de representantes ante el Consejo General y los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, el Instituto Estatal Electoral. Se ha brindado asesoría jurídica a funcionarios y todos los militantes que así lo han solicitado. La Secretaría Jurídica también está para eso y hemos emprendido acciones jurídicas como, por ejemplo, la solicitud a Morena de que respete la normativa electoral en el proceso de revocación de mandato. Bien, vamos a comentar también de manera muy rápida y para finalizar algunas labores que se han estado haciendo desde la Secretaría General. Hemos instalado ya el Comité Estatal, que algunos de ustedes que están presentes pertenecen a este órgano directivo.
Hemos realizado las sesiones mensuales del mismo Comité Estatal, de la Comisión Permanente. Se realizó la primera sesión del Consejo Estatal, en donde se eligió precisamente esta Comisión Permanente Estatal. Hemos estado asistiendo, como lo comentó la presidenta, ya al Encuentro Nacional de Estructuras, que tenía mucho tiempo que no se realizaba. Y también hemos iniciado ya mesas de trabajo, reconciliación y renovación panista, que las hemos bautizado como Recopan, y que hemos iniciado ya con un municipio que es uno de los más complicados que tenemos, no solamente por la importancia del mismo, pero hemos iniciado ya con Amozoc y lo estaremos haciendo en cada uno de los municipios del estado. Y bueno, pues con esto terminamos, digamos, esta parte en la que estamos informando lo que hemos hecho en estos 3 meses, estimados panistas, y aquí en pantalla están viendo ustedes las redes sociales del partido, en donde queremos que ustedes se informen día a día de lo que estamos haciendo y por los medios por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros. Úsenlos, por favor, el Facebook, el YouTube, la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram. En todos ellos estamos cotidianamente informando las actividades del Comité Directivo Estatal. Muchísimas gracias por informarnos sobre estas actividades. Claramente hay muchas cosas más que se están haciendo desde este comité, pero estas son unas de las más importantes. Muchísimas gracias por este mensaje, presidenta y secretario. Producto del registro para ser parte de esta reunión, sepan que llegaron muchos comentarios, muchos consejos, preguntas y cosas que necesitan que sean tratadas en esta reunión. No sé, secretario, presidenta, si gusten comentarnos algo al respecto sobre estos temas. Esta es verdaderamente una satisfacción para nosotros, para el comité, porque cuando anunciamos que esta reunión se iba a llevar a cabo y cuando ustedes se inscribieron para poder participar, se les preguntó si tenían alguna sugerencia o alguna pregunta, y realmente fue apoteósico la participación. Hicieron más de 200 sugerencias y más de 270 preguntas, secretarios, participantes de esta reunión. Y de este universo de preguntas, bueno, es prácticamente imposible poder contestar a cada una de ellas, pero sí pudimos identificar como grandes grupos de inquietudes o grandes grupos de sugerencias, de las que queremos comentar pues alguna, algo a manera de respuesta, el secretario general y yo, con respecto de estas cuestiones. Por ejemplo, muchos de ustedes pidieron capacitación, es decir, están ávidos de tener cursos y capacitaciones, algunas las estaremos haciendo de manera personal, en persona, en sus municipios, aquí en el comité, y muchas de ellas también las vamos a hacer a través de Zoom. Por ejemplo, mañana a las 6:00 p.m. tenemos un curso del código de ética, pero están pidiendo también historia del PAN, y nos da muchísimo gusto que estén interesados en conocer la historia de nuestro partido. Nuestros militantes están pidiendo cursos de doctrina, es decir, que a pesar de ser militantes, quieren como reforzar sus conocimientos en lo que respecta a la doctrina de nuestro partido, y eso nos da mucha fortaleza, nos da mucho gusto que lo estén pidiendo. Están pidiendo cursos electorales. Yo me imagino que será aquellos que han participado o suelen participar de manera regular en las elecciones, quieren empezarse a preparar, desde luego también los vamos a tener. Muchos piden también cursos jurídicos, vamos a ver de qué tipo podemos dar cursos jurídicos a la militancia, y piden también muchos cursos digitales, es decir, cómo nos metemos en ese mundo digital que ya desde hace muchos años es una realidad, pero que ahorita se ha popularizado bastante más, secretario. Sí, incluso con conocimiento de todos los que nos escuchan, el propio Felipe Mojarro pidió una capacitación acerca de los procedimientos estatutarios reglamentarios en la Comisión Permanente, si lo recuerdas, y también se están elaborando ese tipo de cursos, y cualquiera que ayude justamente a mejorar la capacitación y la formación hacia dentro del PAN. Así es. Y bueno, aprovecho para comentar, dentro de los rubros que comentaba la presidenta, hemos encontrado muchas dudas, preguntas, sugerencias sobre el área de fortalecimiento interno del PAN. Estamos ya trabajando justamente en estas respuestas. Ha instruido la presidenta al secretario de Fortalecimiento, Rafael von Rassel, para que pueda atender a través de los enlaces de los delegados justamente a los presidentes de partido y de la militancia. Hay dudas sobre
¿cuándo iniciará este proceso de renovación de los comités municipales? El Comité Nacional nos ha marcado ya la pauta, perdónenme, la pauta para que podamos estar a partir del mes de noviembre que se llevará a cabo la Asamblea Nacional, justamente para ver algunos temas importantes. Para el partido de ahí para atrás se estarán buscando las fechas y los tiempos para que se adecúen. Estaremos revisando cuáles comités municipales están todavía en esta posición. Si algunos han estado renunciando, que es parte interesante. Algunos incluso han pedido cambios. Le han llegado a la presidenta muchas solicitudes y hoy en día con este Zoom han pedido también que se puedan realizar estos casos. Los estamos agrupando y atendiendo a través de la Secretaría de Fortalecimiento. Así es, secretario. También llegaron muchas sugerencias e incluso quejas con relación a la comunicación. Algunos militantes opinan que no nos hemos estado comunicando con eficiencia, con la militancia en general, que no han sabido qué cosa hemos realizado. Por eso nos animamos a hacer este Zoom precisamente con ustedes para que sea un canal de comunicación. No es el único, compañeros y compañeras, como ustedes saben, están los delegados, están los comités, las estructuras municipales, todos saben dónde están nuestras oficinas, todos tienen acceso a las puertas abiertas que tenemos aquí en el Comité Directivo Estatal, pero estamos trabajando en mejorar esto. Es decir, están todas nuestras redes sociales que hemos iniciado algunas recientemente, les pedimos que ahí pudieran informarse, pero vamos a trabajar por mejorar esta comunicación y que todos ustedes se sientan conectados. Al secretario Abel Hernández le pido que dentro de su área de comunicación, por favor, busquemos los mecanismos de que la militancia esté mejor informada, se sienta mejor informada, mejor escuchada. Al secretario de Fortalecimiento, Rafael von Rasfeld, también le pido, por favor, que a través de sus delegados mejore la comunicación con las estructuras municipales y con la militancia en general que se encuentra en el interior del Estado. También tenemos mucha preocupación en torno de la unidad del partido. Esto de verdad es un tema súper importante, queridos panistas, hombres y mujeres. La unidad le preocupa no solamente le está preocupando a los miembros del partido, a los militantes. También me he encontrado, ustedes seguramente también se han encontrado simpatizantes del partido en sus municipios, en el que lo dicen, hable más, comuníquense mejor, a lo mejor se notan discrepancias entre el partido, y eso a todos nos daña, que se note o que se haga evidente que tenemos algunas diferencias. Claro que todos necesitamos poner de nuestra parte en ese sentido. Cada uno de los municipios, en todo el estado, y cada uno de los militantes, les toca. A cada uno de los 14,000 que participaron en la elección, oficialmente somos 19,000, pero en la elección, digamos, participaron 14, a cada quien le toca una labor importante de unir el partido. Es decir, no solo le toca a la dirigencia estatal, sino a cada panista reconciliarse con los panistas y empezar a hacer un trabajo en conjunto que nos lleve a los triunfos electorales. Esa es una preocupación, como ya les digo, tanto dentro como fuera. Entonces, vamos a estar trabajando mucho, nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a todo lo que hemos estado haciendo, las giras, mejorar la comunicación con la militancia, pero el tema de la unidad es algo que nos toca a todos, secretario, no sé si estés tú de acuerdo. Entonces, pues ahí les encargamos también, sí, desde luego tomamos esta preocupación, es nuestra preocupación también. Yo estoy segura que con esta unidad, Si la logramos, digamos, en gran medida, ahí va a radicar nuestro triunfo en el 2024. Estoy muy contenta, estamos muy contentos en el comité directivo, porque en nuestras giras va mucha gente. Va gente que nos apoyó en la contienda, va gente que en su momento, por alguna razón, no nos apoyó, pero nos da mucho gusto encontrar a todos y a todas ahí juntos. Entonces, el tema de la unidad, quiero comunicarles a todos y a todas ustedes que se está dando. Es un hecho. Y que tenemos a una militancia, 14,000 integrantes,
que están ávidos de participar, que la contienda interna pasada los animó a participar, los encendió, nos encendió a todos nosotros y estamos listos para trabajar. Yo tengo mucha confianza y mucha esperanza en que esto es algo que vamos a lograr muy pronto, secretario. Así es. Y como ya lo comentó la presidenta, parte de estas acciones que estamos realizando es citar a estas mesas de reconciliación, que las vamos a arrancar de manera formal. Les decía, ya hemos iniciado alguna, pero vamos a hacerlo en todo el estado, justamente para que podamos lograr esta unidad, porque lo que sí tenemos claro es que unidos podemos todo. Y esa será la ruta que caminaremos en este Comité Directivo Estatal, pensando en esta elección tan importante que estaremos compitiendo para el 2024. Y solamente para finalizar, dentro de estos rubros que comentaba la presidenta, tenemos uno de los rubros importantes de dudas e inquietudes, tiene que ver con la afiliación. Todo el mundo ha preguntado qué pasa con la afiliación. Como efectivamente veía en algunos de los comentarios que hay en el Zoom, hubo una etapa en la que la afiliación se redujo demasiado, en la que no avanzaba la afiliación. Hoy en día les queremos decir, y es un tema que se ha estado insistiendo mucho, la afiliación está abierta ya de manera formal, hay que seguir los procedimientos establecidos, el Comité Nacional le da seguimiento a estas afiliaciones y estaremos muy pendientes de aquellos aspirantes a miembros del partido que se quedaron atorados en algún momento, se les dé causa, que también aquellos que tuvieron alguna baja por alguna razón extraña puedan recuperar su militancia, insisto, con estos procedimientos. Y por último, que todos aquellos ciudadanos que quieren pertenecer al PAN se den cuenta, puedan ver que este es un partido de puertas abiertas, que pueden pertenecer al PAN y que además eso va a fortalecer esta unidad de la que hablaba la presidenta hace un momento. Es uno de las inquietudes más grandes que hemos encontrado y por supuesto las vamos a atender y reiteramos que puedan estar pendientes de la página del partido, que puedan estar, si quieren venir aquí al Comité Estatal para informarse y, por supuesto, en todas las redes sociales de estos procedimientos. ¿Cómo nos afiliamos, secretario? Muy fácil, es importante. ¿Por qué tienen que pasar a través de los delegados para que nos podamos afiliar? No, ya que se escuchó ahí a Ezequiel, quisiera decirte, Ezequiel, que al contrario, puedes venir al propio Comité Directivo Estatal si hay algún inconveniente en los comités municipales, que también los ha habido. Vamos a atender de manera directa, pero es importante también visualizar cuando hay un curso de capacitación, justamente tener un folio, que eso se otorgan desde el sistema en México, y con ese folio cumplir los requisitos para que se puedan afiliar. Es muy sencillo. Ya tengo mi constancia, pero no me han dejado afiliarme. Te pediría entonces en este momento que pudiéramos tener un contacto tuyo, mándanos a través del chat tu teléfono para que te podamos buscar de manera inmediata y podamos canalizar justamente esta inquietud, como todas las que pudieran salir, para que podamos tener cubierto esta inquietud. Y yo les diría a todos los propios miembros del partido que están ahora acá, si hay alguno que no sea miembro del partido y tenga esta misma inquietud, también nos deje sus datos y los vamos a estar contactando. Así es, bueno, en lo que respecta a los grandes bloques de preguntas, pues hemos tratado de contestar algunas, pero a ver, todo lo que salga en los chats y todo lo que llegue a través de las redes y todos los comentarios que nos están llegando, que son muchísimos, bienvenidos, les estaremos contestando de manera individual. Muchísimas gracias, presidenta y secretario. También informarles que esta reunión virtual se está transmitiendo en Facebook. Y también en esta red social estamos recibiendo muchos comentarios y muchos saludos. Les agradecemos y les mandamos un saludo a todos por estar presentes. Coincido en las palabras de nuestro presidente, nuestro secretario. Este partido está de puertas abiertas. Es un partido vivo. Y fuimos muy claros cuando comenzó esta reunión. Hay que ser muy respetuoso con nuestras intervenciones. Justamente estamos por comenzar esta sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos, por favor, que todos mantengamos apagado nuestro micrófono, a menos que se nos otorgue la palabra. Respetemos las voces de todos. Es normal, somos un partido vivo, abierto, con diferentes opiniones, y puede que coincidamos todos, pero en lo que seguramente coincidimos y tenemos mucha claridad todos, es que estamos listos para recuperar la gubernatura. Hay que mantener las presidencias municipales que tenemos y recuperar tantos espacios para poder influir en la vida política de nuestro estado.
Les pedimos por favor que levanten su mano quienes quieran participar en esta sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar a consideración las que podamos por cuestiones de tiempo, pero como así nos lo instruyó nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal, las preguntas que no nos den tiempo por cuestiones logísticas, sepan que serán turnadas a los diferentes secretarios de este comité para ser resueltas por su correo electrónico que dejaron al momento de registrarse en esta junta virtual. Primero había levantado la mano René Hernández. Por favor, ¿me podrían ayudar a abrir el micrófono de René Hernández? Y prestamos atención a su pregunta a todos. Hola, muy buenas noches a todos los panistas del interior del estado y de la capital. Y solamente una pregunta, bueno, antes que nada, felicitarlos por el gran trabajo, el gran labor, el apoyo que han hecho en todo el estado, que se nota esa verdadera cercanía, ese verdadero consenso que se está realizando. Y la pregunta sería la siguiente: ¿qué medidas tomaría o qué pasaría con los panistas militantes que se fueron a otros partidos a seguir un proyecto diferente de Acción Nacional? ¿Cuál sería la consecuencia que se podría tomar? Bueno, los panistas que se fueron, pues nosotros entendemos que se fueron por su propia voluntad. Y creo que si decidieron tomar otro camino, habría que dejar René, pues que tomaran ese camino que han decidido ellos mismos. Nosotros estamos de puertas abiertas a todo aquel y a toda aquella que quiera estar de manera voluntaria y trabajar por el Partido Acción Nacional. Aquellos que ya se fueron, bueno, pues ya se fueron, les deseamos buena suerte. Y el Partido Acción Nacional, lo que necesitamos y lo que ocupamos es gente luchona que quiera, desde las filas de Acción Nacional, trabajar por los triunfos electorales del 2024. Sí, yo incluso, si me permiten, insistiría en que hay que también considerar que hubo gente que se fue porque tenía una aspiración o porque tenía alguna molestia. Nos parece que hoy en día el partido necesita de todos. Tenemos que hacer política, la presidenta lo ha dicho muchas veces, no solamente afuera, sino también adentro. Y será de los elementos que vamos a revisar, y también lo que vamos a hacer es aplicar el estatuto de manera muy clara. Y eso que no quepa duda, pero también hagamos política. Nos parece que es uno de los criterios fundamentales de este comité estatal, y que estaremos en esta ruta que acaba de comentar la presidenta, con el objetivo claro de que todo lo que fortalezca el PAN, pues estaremos así. Muchísimas gracias, presidenta y secretario, por responder esta pregunta. Espero que se sienta muy resuelto nuestro compañero del partido. Les mandamos saludos a todos una vez más. Agradecemos mucho la presencia de todos los que están en Facebook y también en esta sala. Por orden en el que levantaron su mano, nuestro siguiente compañero del partido que decidió, quiere comentar algo, es David Enruta. David Enruta. ¿Me pueden ayudar, por favor, a habilitar su micrófono? ¿Ya me escucho? Muchas gracias. Presidenta, secretario, muchas gracias por tomarme la palabra y les felicito por el trabajo que han hecho en gran parte del estado, en aquellas regiones, incluidas aquí Teziutlán, que han estado. Les agradezco. A mí me gustaría comentarles y decirles que aquí en Teziutlán hay un padrón hasta ahorita de 486, puede ser que ya haya subido algunos más por los nuevos afiliados, pero al final del día son, o en la última votación que fue la de ustedes, habían 486 militantes, y cuando ustedes vinieron aquí en Teziutlán, solamente en aquella reunión acudieron 17 militantes, 17 panistas fueron los que acudieron a esa reunión, y pues obviamente la reunión se vio llena por espectadores o por un solo grupo que pues hasta ahí fue el convocado a invitar a personas. Su servidor se enteró por una imagen que me llegó a mi teléfono, mas sin embargo nunca se me dijo que habíamos que invitar a más panistas, ¿no? En uno tiene su trabajo, tiene que andar haciendo cosas, pero al final del día 17 panistas fueron los que llegaron a esa reunión, y pues los demás
eran espectadores de una persona. Así es que a veces nos dejamos engañar por ver gente. Aquí en Texutlán conocemos, su servidor conozco la casa, el nombre de cada uno de los panistas, quiénes son. Y quiero decirles, presidente, presidenta y secretario, que hay muchos panistas que no son tomados en cuenta aquí en Texutlán, que solamente se les acarrea, solamente se les da una despensa, solamente se les dan dádivas para el día de la elección. Y pues lamentablemente hacen que los buenos proyectos también se vayan abajo. Ojalá ustedes ya tengan pensado algo para que también haya una sanción para aquellos que venden al partido, que se venden por una despensa, y también aquellos que hacen que se vendan. Ojalá ustedes puedan hacer eso, porque la verdad, el Partido Acción Nacional aquí en Texutlán está cayendo. Y si sigue cayendo, el día de mañana vamos a seguir ganando internas y vamos a seguir perdiendo constitucionales. Muchas gracias. Gracias, David, por manifestar tu inquietud. Pudiera ser incluso la de muchos panistas. Tienes razón. Tenemos que mejorar la comunicación para que la afluencia de los militantes, esto ya lo reconocimos al principio, en todas las reuniones sea principalmente de militantes. Te quiero decir que la reunión de Texutlán efectivamente fue una reunión muy nutrida. Nosotros levantamos registro a la entrada de todas las personas que llegan a las reuniones, y ahí nos damos cuenta quiénes son militantes y quiénes no. De cualquier manera, son bienvenidos la gente de la sociedad, las reuniones del PAN, digo, siempre tiene de todos modos una utilidad que vayan, que escuchen la propuesta, y de entre ellos muchos son personas que han intentado entrar al partido y que a lo largo de los años no han podido porque han encontrado trabas. Entonces, pues también es importante que vayan estas personas y que las escuchemos. Y pues yo te voy a pedir a ti también, David, que así como no entendí si habías ido a la reunión o te habían pasado fotos, pues para que a la próxima, pues efectivamente nos acompañes como militante, y que no solo eso, sino que lleves a los militantes a la reunión de Texutlán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta, por esta respuesta. Aprovechando el aforo que también tenemos en Facebook y para poder saludarlos y recompensar el que estén participando por otros medios también en esta reunión, les quiero comentar que muchos compañeros nos están saludando, nos mandan comentarios, por ejemplo, Ismael Guerra, vamos con todo, compañeros, arriba Acción Nacional. Otro compañero quiere participar en el Zoom, pero vaya, por eso es que nos ampliamos a más redes sociales. David González Reyes nos dice, felicitaciones a nuestra dirigencia por el bien arranque del frente. Bueno, está un poco complicada la redacción, pero nos manda saludos y que nos felicita por el arranque de este proyecto. Nos escribe una señorita, dice, ¿qué debemos hacer los jóvenes para participar en la revocación del mandato? Los de Morena hacen de todo y se ven las noticias. Nosotros, ¿cómo podemos reaccionar con estos actos? No sé si pueden comentarnos algo, presidenta, secretario. Yo detrás le pediría justamente a quien nos leyes ahorita, perdón, ¿cuál es el nombre? Se llama el usuario Eres Sevilla. Ah, ok, Eres Sevilla. Quisiera comentar, los jóvenes pueden dar de muchas formas. Primero que nada les pediría, y si no tienes inconveniente, presidenta, que nuestro secretario juvenil la busque, que nos deje algún dato de contacto. Primero que nada, que nos ayude a trabajar dentro del partido en el ámbito juvenil. Hoy en día, lo ha reiterado muchas veces la presidenta, tenemos que renovar justamente este segmento juvenil pensando en el futuro. Dos, qué bueno que estés interesada. Incluso yo te diría que es sumamente importante que podamos hacerlo de boca en boca y justamente insistir en que este proceso de la revocación de mandato, hoy en día no podemos hablar de este tema, pero sí podemos decir lo que está mal. Y ha sido un exceso justamente para subir una figura, y eso nos parece que no debe ser. Lo dijo la presidenta al inicio, no vamos a participar porque sabemos que es una simulación, pero tampoco vamos a dejar que llenen las boletas solamente porque ellos así lo decían. Por eso vamos a participar como casilleros en este proceso. Entonces, ayúdanos a difundir, que se note efectivamente esta posición del PAN. Insisto, tenemos que cuidar el proceso legal para no cometer una irregularidad, pero no vamos a dejar de decir estas anomalías, y ahí nos puedes ayudar mucho.
Muchísimas gracias, secretario, por este comentario. Por cuestiones de tiempo, vamos a una última pregunta, ¿les parece bien? Me atrevería a leerla del chat. Han hecho muchos comentarios. Reitero a todos los participantes, ya sea en Facebook o en esta sala, sepan que, lo digo una vez más, todas estas preguntas serán remitidas a las diferentes áreas para que se trabaje al respecto. Su opinión es sumamente importante y es justamente el objetivo de esta reunión. Nos escribe un usuario que se llama Liliana. Hola, buenas noches. Yo estoy dispuesta en volver a hacer mi curso. Más no se vale hacer trabas. Hace tiempo me pidieron mi refrendo, ya no me lo regresaron. Así es, vamos con todo, vamos a sumar, no a restar. Sería nuestra última participación, presidenta, secretario. Liliana, eres bienvenida. No conocemos a detalle cuáles han sido tus impedimentos, me los puedo perfectamente imaginar. Por favor, déjanos tus datos. Escríbenos en las redes sociales o ponnos ahorita mismo en el chat a dónde nos podemos comunicar contigo, y hoy mismo le diremos a la persona indicada para que te llame por teléfono a ti en específico y puedas entrar al partido. Lo que necesitamos es precisamente gente interesada y participativa que nos pueda acompañar en el Partido Acción Nacional, sobre todo mujeres, porque aunque somos la mayoría del padrón, necesitamos que muchas mujeres nos apoyen en las candidaturas. Quiero recordarles a todas y a todos que la mitad de las candidaturas, por ley, tienen que ser para mujeres. Entonces, desde luego, que todas aquellas mujeres echadas para adelante, que quieran participar, son bienvenidas. Por favor, déjanos tus datos y te vamos a hablar. Muchas gracias, Liliana. Presidenta, ¿cuándo van a sumar al grupo Presidenta. De prueba? Son 5,000 votos que necesitamos para el 2024. Tenemos que ganar y necesitamos ese grupo. Gracias, presidenta y secretaria. Manuel, creo que fuiste el que dijiste. Precisamente en eso estamos, Manuel. A ver, nadie sobra en el Partido Acción Nacional. Desde luego que la contienda ya terminó. Nosotros estamos sumando de manera efectiva, además, a todas aquellas personas que quieran sumarse. Bueno. En todos los eventos hemos tenido personas, como ya lo mencioné hace rato, e incluso el mismo David, que participó de Teciutlán, lo dijo, de que habían ido grupos de otras personas a la reunión de Teciutlán. Todos son bienvenidos. Es de nuestro especial interés que todos los panistas participen. No estamos haciendo ninguna distinción de nadie. Si nos está escuchando alguna persona que cree que le vamos a cerrar las puertas, que no lo vamos a dejar participar y que no se puede acercar a esta dirigencia, quiero decirles que tanto el secretario Marcos Castro como yo no estamos en esa actitud. Sí los queremos, sí los necesitamos. Tenemos perfectamente claro que los retos del 2024 no los podemos alcanzar si no es con todos los panistas. Así es que, por favor, anímense. De verdad, no hay ningún impedimento para que se hagan, y tu inquietud de sumar a esas personas, créeme que es nuestra principal preocupación. Muchas gracias. Bueno. Ya se apagó, vale. Ok, muchísimas gracias, presidenta y secretario, por estos comentarios. Por cuestiones de tiempo, para no alargar mucho esta reunión, vamos a terminar aquí nuestra reunión de nuestra sesión de preguntas y respuestas. Reitero, lo hemos dicho en toda esta reunión, todas sus preguntas son valiosas, toda su participación es importante. Las preguntas que nos han hecho llegar serán remitidas a las diferentes áreas de este Comité Directivo Estatal para darle respuesta lo antes posible y continuar con este mensaje que nos comparte nuestra presidenta. Este es un partido abierto y todos son bienvenidos. Nosotros estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Presidenta, secretario, no sé si puedan compartirnos algún mensaje de cierre para esta reunión virtual, por favor. Sí, claro. Sobre todo agradecer mucho a todos los que se han conectado, a todos los que nos estarán viendo en redes sociales, agradecerles que estén acá. Esta es la naturaleza de este mecanismo, que entablemos un diálogo, que estemos comunicados, que como ya lo decía la presidenta, si hay algún tema, algún área, alguna cosa específica en la que tengamos que mejorar, este será un mecanismo viable, no está cerrado ningún otro mecanismo, pueden hablar al Comité Estatal, pueden venir, pueden escribirnos en las redes sociales, para eso estamos, para servirles,
Estamos en esa lógica y, por supuesto, le daría la palabra a la presidenta del partido para que pueda mandarnos un último mensaje y, sobre todo, despedirme de todos ustedes en términos de nos vamos a seguir viendo de manera continua y vamos a seguir fortaleciendo el trabajo del partido entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Queridas y queridos panistas, el PAN es su casa. Si alguna vez nos metimos al Partido Acción Nacional, fue porque creímos que era el mejor instrumento para hacer política y para cambiar la realidad nacional. Con esa intención se metieron nuestros fundadores, con esa intención se sigue metiendo miles y miles de personas y de ciudadanos. Tenemos el mejor partido de México. Y tenemos también que tener algo muy claro. México confía en nosotros. Y México nos necesita. Somos la segunda fuerza electoral del país y la segunda fuerza electoral en Puebla. Tenemos el gran compromiso de darle respuesta a la ciudadanía. El gran reto del 2024 y de verdad la posibilidad real de poder ganar las elecciones del 2024. No perdamos esta oportunidad. Pongámonos a trabajar todos y todas, porque está en la responsabilidad de cada militante del Partido Acción Nacional hacer que la ciudadanía se vuelva a acercar a nosotros y volvamos a los buenos gobiernos del PAN. Tenemos que tener claro que el enemigo no está dentro del PAN. El enemigo son los gobiernos populistas que han prendido la cuarta transformación. Así es de que nos tenemos que enfocar las baterías para ir hacia allá. Tenemos que enfocar toda nuestra creatividad y toda nuestra pasión en poder militar de manera muy activa en el Partido Acción Nacional y darle a México una nueva oportunidad de poder tener gobiernos encabezados por panistas y por el Partido Acción Nacional. De verdad, tenemos grandes posibilidades de ganar en el 2024. Tenemos con quién, tenemos cuadros, tenemos las ganas, tenemos a la militancia encendida que quiere participar. Somos la segunda fuerza política. Puebla nos está esperando, México nos está esperando, no los defraudemos. Muchísimas gracias, les doy las gracias por haber estado en esta primera reunión virtual con la militancia. Los esperamos en las siguientes reuniones. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, presidente y secretario. Buenas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Excelente noche, compañeros. Buenas noches. Nos vemos. Estamos en contacto. Saludos. Esta reunión. Hasta luego, gracias. El himno del partido. Saludos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Reunión. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias mucho. Hasta luego, buenas noches. Igual, un abrazo hasta de Huixquilucan. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un abrazo, cuídense. Cuídense. Un abrazo desde Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches a todos, gracias. Igual. Sí, un abrazo, excelente noche a todos. Buenas noches a todos. Igual, tienes un abrazo desde Puebla, cuídense. ¿Cuál es tu?